Jeepers Creepers, el regreso del demonio. Cada 23 años, por 23 días, sale a comer. Y las cosas que deja a su paso, como lo que dejó en el condado Pojo esa noche... 23 años después. La pesadilla en cuatro ruedas fue una historia de terror. Oh, que traigan al sargento. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Ya abrimos el camión! Sobre ruedas. Un escáner policíaco nos ha estado escuchando. Sea lo que sean, estas cosas, no quiero saber de qué están hechas. ¿Dónde está la maldita grúa? En camino. El forense sigue en la prisión. ¿Le digo que venga? Eso es para cerrochar. No quiero saber qué... ¡Lleven esa porquería al depósito! Dios.
puedo creerlo. Dios mío, ¿dónde diablos estabas? ¿A cuántos perdiste? Tranquilízate y respóndeme. Tres oficiales y un prisionero en su celda. Y luego el chico. Con el que se fue volando. De nombre Jerry. Su nombre es Darry Jenner. Su hermana es un desastre. Está dentro esperando a sus padres. Vienen de Stillwater. ¿Dónde lo viste por última vez? ¡No lo toquen y aléjense! ¡Enséñame! Le dimos con todo lo que teníamos, Danny. Todo el poder y municiones que teníamos en el edificio. Y solo hizo ruido y se fue volando exactamente con lo que quería. ¡Sheriff! ¿Seguimos a la camioneta? Se la acaban de llevar. ¡Oh, no, 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 no! No los localizo. No responde a ninguna frecuencia. ¿A dónde la llevan? ¡Al depósito! ¿A dónde más, por Dios? No podíamos dejarla aquí. ¿Viste lo que hizo? Un equipo tiene que rodearla. ¡Llama ahora mismo a quien sea! ¡A todos! ¡Vayan para allá! ¡Muévanse rápido! Espera un minuto, Danny. Dime cómo es que sabes todo eso. Porque lo que pasó aquí ya había pasado. Esa cosa no prendió fuego a la iglesia porque quería una fogata. Quería destruir información. Se deshacía de lo que no quiere que sepamos. Y la camioneta, esa camioneta es la historia de esa cosa. Por eso debemos llevarla al depósito y hacerla pedazos. No llegará al depósito, créemelo. Parece una reo, una vieja reo Chevy. Cabina sobre motor. Diría que de los 40. El quitapiedras fue mandado a hacer. Dime por qué una camioneta así necesitaría un quitapiedras. ¿Sabes lo que hay adentro? Esa no sería tu única pregunta. El miedo tiene esencia. Y he visto esa cosa inhalarlo. Como si pudiera probar el miedo que hay en el aire.
Central, habla Lang desde el vehículo confiscado. Respondan. Así es como elige que partes de nosotros comerse. Capitán, ¿me copia? Se alimenta. Habla Dana, tenemos una situación con el vehículo confiscado. Para reconstruirse. ¿Escuchas? Viene para acá. ¿Qué es? ¿Por qué haces esto? Duele mucho verte así. Mamá, escucha. ¿Quieres? El momento llegó. Va a regresar, como dije. ¿Por qué? No preguntes, no importa. Tú, dime por qué vendrá aquí. Por las partes que deja atrás. Están llenas de secretos. ¿Eso es lo que está enterrado aquí? Una parte. Ya no queda tiempo. Volverá y no puedes estar aquí cuando lo haga. ¿Cómo sabes que vendrá? ¡Soy parte de él! ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Sabe lo que está enterrado aquí y va a venir a recuperarlo. ¿Matarte no fue suficiente? ¿Y por qué no se lo llevó hace 23 años? ¡Se le acabó el tiempo! ¡Siempre se le acaba el tiempo! ¡Ya no te lo voy a repetir! Si no te quieres salvar a ti misma, hazlo por Addison. ¿Addison? ¿Addison?
tenemos dinero. Kenny, ¿estás escuchando? Ayúdame. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Solo irnos? Por favor. ¿Empacar e irnos? ¿Empacar todo y dejarla donde? ¿Sabe que está aquí, mamá? Porque soy parte de él y él es parte de mí. Hoy, mañana, un día pronto va a subir esta colina y a desenterrar esta cosa justo donde estoy. Y cuando vuelva, matará a cualquiera que esté aquí. Váyanse, mamá. Ahora. Buenos días, guapo. Oye, ¿tienes hambre? Se acabó. Sígueme. Tengo que hablar con la abuela. No quiero hacerlo sola. Abuela. ¿Estás bien? Me voy a llevar la camioneta. Ya no hay alfalfa. ¿Tienes dinero para pagar? Pensaba que quizás aún tengamos crédito con Hooks. ¿Volvió a llamar? Le debemos más de lo que podemos pagar. Cal dijo que quería... Abuela, no. Adi. Ya te lo dije, no venderé a Rocket, abuela. Venderlo sería como deshacerme de mi propio hijo. Lo que una buena madre tendría que hacer para que ese hijo no pasara hambre. Quiero que te vayas un par de días. ¿Te puedes quedar con Gracie? ¿Por qué? ¿Puedes? ¿No me quieres aquí por alguna razón? Sí. Voy a tener compañía. Ya tienes equipo. Son hombres experimentados que vieron esa cosa. El equipo es más que un cuerpo policial. El equipo son comerciantes y granjeros. Cualquiera que haya visto esa cosa a los ojos y vivido para contarlo y quiera hacer algo al respecto. ¡Davis! ¡Davis! ¡Oye! Eres el mejor tirador que hay en todo el condado Pojo y en cualquier otro. ¿Respecto a eso tienes dudas? Cuando apunté mi arma a esa cosa, no pude jalar el maldito gatillo, porque no podía creer lo que estaba viendo. Esta cosa cambia todas las reglas. ¿Ir tras él? Eso me aterra. Si un hombre valiente no tiene miedo, es un mentiroso. Jefe. Michael.
¿Es la camioneta de su padre? Es una Vulcan Cannon, diseñada para disparar balas de 20 milímetros, 6.000 descargas por minuto. ¿La probaste? Mikey, ¿probaron esta cosa? ¡Esta cosa expulsa una pared de fuego! ¡Una pared que nadie puede pasar, sea de este mundo o de otro! ¡No sin estallar en miles de pedazos! Puede que no vuele, pero es nuestra máquina de muerte. ¡Davis! Vio a esa cosa bajar volando y hacerle un hoyo a su papá. Estuvo ahí viendo cómo le sacaba el corazón del pecho a su papi y se lo tragaba frente a sus ojos. Miller solo tenía 10 años. No te estás volviendo loco, Davis. Te salpicó sangre anoche. ¿Quieres adivinar cuánta sangre tengo en las manos? Ya has visto esa cosa. Así que tú también tienes sangre en las manos. Y no importa lo que hagas, ahí se quedará. Decidas irte o no. El punto de encuentro es la estación 1. ¡Al norte! ¿Puedo pedirte alfalfa? Claro que sí. Nuestros caballos están en Volander. ¿No estás allá con Rocket ganando trofeos? No hay dinero ni para la gasolina para ir allá. Oye, ¿qué pasa? ¿Tu abuela? Sí, hoy estaba en la colina otra vez. ¿Gritándole al viento? ¿Llamándolo Kenny? ¿No murió hace como 20 años? ¡Mamá! ¿Conejo en esa trampa? ¿Para eso está? ¿Está sufriendo? ¿Qué, no harás nada al respecto? ¡Mamá! ¡Mamá, tiene un conejo en la trampa! Hola, Adi, hace mucho no te veía. ¿Mamá dijo que se comía en su jardín? No dije que les pusieras trampas. Tampoco que no lo hiciera. ¿Cómo está tu abuela? No le interesa el jardín. Les pone trampas porque le gusta dañarlos. ¡Maníaco! ¿Quién atrapa y mata cosas por gusto, ¿Psicópata? Es muy tonto para saber lo que es. Bueno, ya basta. ¡Ay! Hazte cargo de esto antes de irte. Eso significa que lo dejes ir. No estás sufriendo. No lo dejes en la trampa. Es cruel, cariño. ¡Ya basta! Es un conejo, mamá. ¿Sabes lo pequeño que son sus cerebros? 10 veces más grande que el tuyo. Pues déjalo salir tú. Espero que te muerda. Es un animal salvaje, idiota. Es matar o que te maten. Solo déjalo ir y deja de ponerles trampas, ¿sí? Son un montón de mujeres. Kirk, regresa aquí. Cuéntale sobre la ley de la selva. ¿Quieres a Di? Kirk, baja de ahí y déjalo ir. ¿Quedó algo de alfalfa? Tu padre no dejó nada. Está bien. Pensaba ir a Hooks de todas formas. Ah, ¿en serio? Sí, cállate. A Body Hooks le gusta mucho a Adi, mamá. Pero ninguno de los dos tiene el valor para hacer algo al respecto. ¿No quieres acompañarme a Hooks, o sí? ¿Y estorbar? ¿Te gusta o no? Tiene un trasero adorable.
Y de ahí nace el amor. Idiota. Esa cosa. ¿Solo la abandonaron aquí? Yo lo haría. ¿Qué habrá adentro? Óxido y mierda de vaca. ¿Qué más va a haber? No puede ser. No lo creo. ¿Qué no puede ser? Mira la placa. ¿Comiéndote? Imbécil, es comiéndote y no puede ser. Claro, no puede ser. Esa historia es mentira. No, 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 escuché que realmente pasó. Sí, yo también. Desaparecieron personas de verdad. Sí, hace 20 años. 23. Y es solo una historia. ¿Qué historia? El tipo que iba por ahí comiendo gente. En una camioneta vieja y tenebrosa que tenía esa placa. Jeepers Creepers. ¿Qué? ¿No era esa la canción que el tipo cantaba? Miren, es hecha en casa. Cada Halloween al menos un idiota hace una placa que dice eso. ¿Creen que acaba de llegar? Las marcas se ven recientes. ¿No quieren ver qué hay dentro? Oye, está caliente. Claro que está caliente, imbécil. Está bajo el sol. ¿Quién la abandonaría aquí? ¿Quién no? ¡Hola! No se ve nada. ¿Qué tal si nos vamos por si regresa? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué carajos te pasa, idiota? ¿Qué? ¡Solo estaba tocando! ¡No lo hagas, idiota! ¿Qué es esto del frente? ¿Qué cosa? Sobre lo que orino. Es un quitapiedras. Hace tiempo se los ponían a los trenes. ¿Quién lo pondría en una camioneta? Esta cosa está hecha de partes diferentes. Es como una camioneta Frankenstein. Oigan, yo digo que es hora de largarnos de aquí. Espera. ¿Le rompemos las ventanas? ¡Pero por supuesto! Debemos matar la camioneta de Frankenstein, ¿cierto? Yo el parabrisas. ¡Vete al carajo, maldita perra! ¿Vieron eso? Intentó matarme, me cortó la oreja. Tal vez mata cosas que son más estúpidas que ella. ¿Qué es eso? No pueden ser reales. Esas moscas son reales. Ese olor es real. ¡Oh!
Hooks e hijo, alimento y suministro. Hola, Adi. ¿Y si irás a vernos? Vamos, Wheaton Valley. ¿Cierto? Entonces, ¿10 pacas de alfalfa? Claro. No trajiste a tu abuela, ¿eh? ¿Cómo ha estado? No estás en la lista. Oh. ¿Quieres hablar con mi padre? ¿Quieres que lo haga yo? Yo la pondría en mi lista. ¿Sabes por qué vive con su abuela, no? Adi no se llevaba bien con su padrastro, así que en lugar de echarlo, su mamá la mandó para acá a vivir con su abuela loca. ¿Me puedes culpar? Digo, mírala. Y el corazón quiere lo que quiere, ¿cierto? Sí. Y el mío quiere que cierres tu bocota. ¿Qué dijo? Voy a ir con Carlin a ver si tenemos crédito allá. Oye, espera. ¿Qué pasó? De Bernardi. Súbelo y llévalo ahora. Lo está esperando. ¿Qué estás haciendo? Quiere a ese caballo más que a nada en el mundo. Y justo ahora necesita nuestra ayuda. ¡No pagarán! ¿Crees que algún día veremos el dinero que nos deben? ¡El Estado ya no les manda cheques! ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo Biggs de Correos. Así lo supe. ¿Cuál es el punto, papá? No te merece. Ese es el punto. ¡Tengo unas pacas para ti! ¡Date la vuelta! ¡Vamos a darle desayuno a tu caballo! ¿Cuál es el problema? Pensé que tenías un caballo hambriento. ¡Solo sáquenlo! ¿Qué quieres que hagamos? Espera, espera. De este tamaño no lo puedo sacar. ¿Quieres que lo intente? ¡Tenemos que llamar a no alguien! ¡No tenemos señal hasta acá! ¡Así que basta con el maldito teléfono, sí! ¡Kirk, mírame! ¡Ya, ayúdenme! ¿Qué hacemos? ¡Llamen a ¿Qué alguien! Carajos quieres que hagamos? ¿Quieres que intentemos sacarlo? ¡Bien, levántenlo! ¡Arriba! ¡Maldición! Bien, ¿listos a las tres? Sí. ¡Que no se muevan, por favor! A las tres lo jalaré lo más rápido que pueda. ¿Están listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Carajo! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh, carajo! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Ren! ¡Ren! ¡No! ¡Ren! ¡Ren! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Basta! ¡Vamos, Carla! ¡No! ¡Dios! ¡No me dejes! No lo haré, pero no sé qué hacer. Tal vez podemos cortar el cable. ¿Con qué? ¡Intenta llamar! Sí, claro. ¡Deprisa!
Así que este es el famoso Rocket. Es hermoso. Entiende lo que digo, ¿no es cierto? Entiende cada palabra. ¿Sí? En ese caso, ¿crees que a Adi le pudiera interesar a alguien como yo? En la ciudad, mi madre y yo teníamos un gato. Adi. Un gato lindo. Orinaba los zapatos de su novio. Cuando podía hacerlo. ¿Qué pasó con el novio? Es su esposo ahora. ¿Y se deshizo del gato? No soy bueno en esto. Y cuando me pongo nervioso, hablo demasiado. Yo... ¿Esa es tu abuela? Gracias por todo, pero por favor, vete. Entiendo. ¿No quieres venir? Yo tengo que llevar todo esto con Bernardi. ¿Has estado ahí? Es impresionante. Digo, solo si quieres. Sí, claro. Está bien. ¿Qué haces? Necesito saber qué encontraste. ¡Mamá! ¿Qué es lo que haces? ¿Y por qué fue que te mató? ¡Claro que no! ¡No quieres ver lo que te mostrará! ¡No! ¡Vete! ¡No!
¡Vamos, Galen! ¡Estás ahí! ¡Hay muchas unidades camino a tu estación! ¿Qué es esto? ¿Un roll bar? ¿Qué? ¿Lo reforzaste? Cuando conocí a Galen fue... hace 23 años. En la peor noche de su vida. Su hijo Kenny y su novia Darla Cleeway desaparecieron camino a su graduación. Se encontró su camioneta, pero no sus cuerpos. Cuando Galen por fin creyó lo que le pasó a Kenny, nos pidió unirse al equipo. Ese fue el principio para mí. Así como anoche, fue el principio para ti. Era Wildfire. Es un caballo de $200,000. Sí, corría con Nightmare. ¿Por qué no están adentro? No lo sé. ¿Dónde están todos? Que venga rápido y que traiga armas. Vete de aquí y no dejes de ver el cielo. ¡Corre! Cierra tu puerta. ¿Qué está pasando? No lo sé. Hay gente abajo del tanque. Sube tu ventana. ¿Qué está pasando? ¡Vamos!
¡Deja de hacer ruido! ¿Quién está contigo? Addison Brandon. ¿Qué está pasando? Buddy, hay armas en el establo. ¿Armas? ¿Para qué? ¿Creen poder correr hasta allá? Lo haría yo, pero mi pierna y... ¡este maldito bastón! ¿Qué hay de esos tipos debajo del tanque? No se quieren mover. ¿Creen conocer a esa cosa? Le pusieron nombre. Señor Bernardi, ¿qué? ¿De qué se ocultan? ¡Dígame! No lo sé. Lo vi y aún así no lo sé. Algo bajó y se llevó a Pablo. ¿Bajó? Asustó tanto a los caballos que saltaron ambas cercas. Intentó llevarse a Mateo. ¿Pero qué? Mateo se resistió. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Lo soltó en algún... ¡Ah! No, no, no. ¡Brandon! ¡Oye, Galen! Señora Brandon. ¿Galen? ¡Te he estado llamando! ¿Qué diablos te pasa? Está aquí. ¿Eso viniste a decir?
Si no es, lo será. ¿Qué te pasó? Solo dime una cosa. ¿Trajiste algo que logre matarlo? Lo encontró hace 23 años, Kenny. La noche previa a su muerte. Cayó del cielo. No me dijo que lo trajo a casa, ni que lo escondió en el granero. Los caballos no se querían quedar en el establo. Mamá, ve por los caballos. No me decía lo que pasaba. Mamá, ve por los caballos. Debe haber tocado esa cosa. Y por eso estaba tan enojado y asustado. Quería matarlo, fuera lo que fuera. Tal vez pensó que lo había logrado. La encerré. Está ahí adentro. ¡Cuidado! Si tocas esa cosa, si colocas la mano encima, verás. Verás cómo llegó aquí. Y lo que es. ¿Buddy? ¿Bud?
ver algo? Estoy cubierta. Hay cuchillos en los dos lados. ¿Alcanzas uno para cortar tu soga? Lo intenté, pero no me puedo mover. ¿Crees que su hijo muerto vino a la colina esta mañana a decirle que se fuera de aquí? ¿Y si tiene razón? ¿Y si podemos saber sus secretos? ¿Solo tocando ese pedazo de la maldita cosa? Vas a ir a sostener esa mano, ¿verdad? ¡Igual que a ella! ¿Que no entiendes que es una guerra? Una que jamás va a terminar hasta que deje de existir esa maldita cosa. Si regresa otra vez, voy a estar bajo suelo. O demasiado viejo. La siguiente. Puede que el secreto de lo que es esa cosa sea el secreto para destruirlo. A veces regresa rápido. Normalmente es con otro cuerpo y no queremos estar aquí. ¿Kirk? No puede ser, Adi. ¡Ay, Dios! Mi pierna, no puedo caminar. Pero me puedo arrastrar. Solo sácame de aquí. Los revisé. Están muertos. Creo que yo también lo estoy. Y probablemente tú. ¿Por qué no lo estamos? Estaba inconsciente cuando me agarró y me metió aquí. Pero por lo que veo, creo que tiene demasiada prisa para que le importe. Tenemos que salir de aquí. ¡No! Solo él las abre. Si lo intentas, te partiré en dos. Todo aquí es una trampa mortal. O quizás adelante. Prueba esa puerta. ¿Qué ves? Solo parece una manija. ¿Hay una cadena? ¿Intento con esa? ¿Intentar qué? No lo sé, tal vez hace algo. Creo que era la bocina. Intenta la manija. Dios quiera que una de estas puertas se abra. Pónganse atrás.
todos. Pónganse atrás. Pongan sus manos sobre él. Sé a dónde vas. Pero volverás. ¡Dani! ¡Dani! ¡Mírame, jefe! ¿Dani? ¡Dani! ¡Dani! ¡Mírame! Ahora yo. Jefe. ¿Estás completamente loco? Con todo respeto, sargento. Retírese, es mejor. Tú no me dices que me retire. ¡Usted lo sabe! No como nosotros. No tiene opinión en esto. Está bien. Está bien. ¡No! ¡Detente! ¡Quítelo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suélteme! ¿Hay algún miembro del equipo allá afuera? ¿Me escuchan? ¡Repito! ¡Habla el jefe del equipo más macho! ¡Hola! Tengo un vehículo volcado en un campo en Gorney Road. Está de cabeza y sacando humo. Se dirige al canal. ¿Quién habla? ¿Es el sheriff? Jefe de equipo Miller, escuchamos, vamos de inmediato. Como a 15 minutos de aquí. Sin luces ni sirenas. Si esa cosa llega al canal, lo tomaremos por sorpresa. Tú y Brady entrarán por el este. Miller, tú y Jenkins,
Busquen un camino que los lleve hasta enfrente. El punto es no morir. Es lo que tu padre hubiera querido. Encuentra a Adi y váyanse de aquí. No regresen hasta que se los diga. ¿Entonces ya estás bien ahora? Te acabo de ver rodando por el piso como si te revolvieran el cerebro. ¡Yo puedo manejar, Dani! ¡Dani! ¡Dani, carajo, maldita sea! ¡Quítate y déjame subir! No tengo idea. El sheriff de Kissel dice que no puede enviar a nadie. Bod me está asustando. Está como en shock, parece, y no reacciona. Estoy por sacarlo del condado. Dejé ir. No logré alcanzarla. La dejé ir y ahora está allá afuera con esa cosa. Oye, siéntate. La dejé allá afuera. Siéntate quieto, tranquilo. Ya. La dejé, ¿entiendes? Ya, espera, espera, cállate. Solo sé que parece que la camioneta fue volcada. Le falta una... ¡No puede ser! ¡Bud! Lo que vino es la cuestión. Si al menos supiera qué era. La cuestión es lo grande que es. Y lo viejo. Es ancestral. Madre de Dios. Hijo de perra. Sé honesto conmigo. ¿Lo podemos liquidar? ¿Sigue siendo buen tirador? Puedes apostar tu vida que sí. ¡Sostente! ¡Acércame más a ese hijo de perra! ¡Al neumático! ¡Están hechas! ¡Otra vez! ¡Hijo de perra! ¡Sostente! ¡Escúchame! ¡Te prohíbo! ¡De frente, Jackie! ¡Acelera!
hijo de perra! No le des lo que quiere. ¡Trágate el miedo! ¡No se lo des! Cúbreme lo mejor que puedas. Luego te largas de aquí. No puede ir tras ambos. Nos separaremos. ¿Separarnos? Tenemos que matarlo juntos, Danny. ¡Necesitamos potencia! Ah!
Lo que creas que puedes hacer, no puedes. No vas a detenerme. Así que vete. Se la llevó, mamá. Tiene a Addison. ¿Qué? ¿Dónde está Abby? Thank you.
Sabemos lo que eres. Cariño. Cada 23 primaveras, durante 23 días, sale a comer. Eso es lo que sabemos. Y las cosas terribles que deja a su paso. Padres y madres desaparecidos. Hermanos, hermanas, hijas e hijos. Eso también lo sabemos. La criatura cambia nuestras mentes y cambia el rumbo de nuestras vidas. ¿Qué haces aquí? Me van a recoger aquí. ¿No han llegado, o sí? No. ¿Por qué viniste aquí? Para despedirme. No les molesta, está de camino. ¿En serio estás bien? Estoy en el sol, fuera de la casa. Y de regreso con tu viejo novio. Dicen que se fue. ¿En serio lo crees? ¿Se fue otros 23 años? ¿Crees que sigamos aquí para averiguarlo? Estaré preocupada por ti. No puedo creer que te dejen ir. ¿Sabes hace cuánto no ganábamos? Ni el apocalipsis evitaría que fuéramos. ¿Eso dice tu papá? Ay, tengo familia en Volander. Me quedaré un día más. Te voy a extrañar. Bueno, apuesto que yo más. Cuida mi camioneta. Gana fuego el ganador, de los rivales el terror. Venceremos con honor, aunque vuelan a sudor. Mejor venos con temor, tú solo eres un roedor. Quinto mal y demoledor, te causaremos gran dolor.
final de esos 23 días, en un campo abierto cerca de un autobús averiado, nuevamente se le acabó el tiempo, en la punta oxidada de un arpón casero. Pero la mayoría ya saben esto. Grabo estas palabras como testimonio. Estas 23 primaveras son un llamado a las armas. No fallaremos y no temeremos. Mi nombre es Trisha Jenner. Y ahora que vuelva, acabaré con esa cosa que asesinó a mi hermano. Así que... ven por mí, hijo de perra.